Amigos de Marquinista y de todo al rojo, muy buenas, bienvenidos una semana más a un nuevo vídeo en el canal. Tenemos jornada de nuevo, entre semana, nuevo partido de los nuestros, penúltimo en casa, ya con los deberes hechos con toda la realidad del mundo, eso sí, a intentar quedar lo más arriba posible. Y en el siguiente partido tenemos un conjunto que se está jugando la vida y que tres puntos le pondrían a dar definitivamente la permanencia, dependiendo también de otros resultados. Como ya sabéis, soy Adrián Romera y esta es la previa correspondiente a la jornada número 36 de la Liga Santander entre el Real Club Deportivo Mallorca y el Valencia Club de Fútbol. ¡Empezamos! Tens una sola cosa que t'omples d'orgull, que te canvia sa vida i no et deixa aturar, no li donguis sa escana i comença a cridar, som del Mallorca fins a rebentar. En el partido de día que se disputó en Mestalla fue muy recordado para nosotros, 1-2 victoria para el Mallorca, tras remontar un 1-0 en contra, goles de Kanji Lee Muriqi, en dos jugadas muy buenas por parte del conjunto mallorquinista, un partido que fue de menos a más, para olvidar también para los nacionalistas, que fue en su caso de más a menos, y que nos dieron tres puntos importantes para cumplir este objetivo ya conseguido, y sobre todo seguir una buena racha de resultados fuera de casa antes del inicio del Mundial. La situación de los equipos es la siguiente, ambos se encuentran un peldaño más que el otro, o sea, están emparejados. El Real Club Deportivo Mallorca ya como 12º clasificado, con 44 puntos y un balance de los últimos 5 partidos de una victoria, un empate y 3 derrotas. Ya sabéis que en el último partido, derrota contundente y dolorosa frente al Almería en un partido pues para olvidar para el conjunto mallorquinista. 3 goles tras errores nuestros nos condenaron en los Juegos del Mediterráneo. Mientras que por parte del Valencia Club de Fútbol, ya como 13º clasificado, 40 puntos para los Ches y un balance en los últimos 5 partidos de todo lo contrario, 3 victorias, un empate y una derrota. El conjunto Che consiguió la victoria hace un par de días frente al Real Madrid 1-0, donde más que destacar lo que es una victoria conseguida con varios chavales del filial de Valencia Mestalla, se destacó pues por otra jugada que ya sabéis que no voy a comentar. Ahora mismo es un tema que ya está zanjado. En cuanto a la apartada de bajas, por parte del Club Deportivo Mallorca, de momento su estrella confirmada parece la de Raíllo, que todavía sigue ahí renqueante, no lo sabemos, es más duda que baja. Solo casi confirma que puede, digamos, confirmarse definitivamente. Eso sí, también hay varias dudas. Ya sabéis que tenemos a Gustinson, Jaume Costa, Morlanes, también a Íñigo Ruiz de Galarreta y Anastasic ahí en la enfermería, pendientes de poder saber si podrán contar o no para este partido. Mientras que por parte del Valencia, dos sancionados, Comert y Yunus Musa, además de también de Marcos André, que iba varios meses lesionado por una lesión en el menisco. Es verdad que este jugador ni es el máximo asistente, ni es el máximo goleador, pero sí que se nota cuando no está en el campo, sobre todo en su posición, en el lateral izquierdo. Hablamos de José Gallá, el capitán del Valencia Club de Fútbol, además de su lateral izquierdo titular, y además lateral izquierdo de la selección española actualmente. Un jugador que sobre todo destaca por su capacidad física en cuanto a aguante, velocidad, y también pues un poco asistente, dos asistencias para él en lo que llevamos de temporada, que sobre todo destaca por sus incorporaciones en ataque, y también ser un hombre muy correcto en defensa. Sin duda, el hombre más a tener en cuenta el conjunto Che para este partido. Y nos vamos hasta los posibles 11, empezando por el Club Deportivo Mallorca, que empieza como local, que con tantas dudas y algún que otro lesionado, Javier Aguirre podría contar con estos hombres en el 11, la formación de siempre, eso sí, la 5-3-2, con Prea-Rakovic a la portería, zaga defensiva para Martín Ballén, Denis Hatzikadunic y Copete, lateral derecho para Gio González, el uruguayo que disputó sus primeros minutos después de hace unos meses. Lateral izquierdo para Pablo Maffeo en el centro del campo y Dinsubaba, que ejercerá como hombre más atrasado, acompañado por Dani Rodríguez, el Tigre de Betanzos, y Kanji Lee. Y arriba tendremos a Mazen Dalí acompañando a nuestro pichichi, el Pirata Beda Muriqi. Mientras que por parte de Valencia Club de Fútbol, los de Rubén Baraja, que saldrían con una 4-2-3-1, además de algún que otro canterano y del jugador que hemos comentado, con los siguientes hombres: Mamardashvili en la portería, zaga defensiva para Diakabi y Gabriel Paulista, lateral derecho para Terry Correia, lateral izquierdo para José Gallá, en el doble pivote el canterano de Valencia Mestalla Javi Guerra acompañando a Nico González, banda derecha para Diego López, el canterano también del Valencia Mestalla y el que metió el gol de la victoria la semana pasada, junto en la banda izquierda a Justin Kluivert, Andrea Almeida que ejercerá como enganche y arriba el uruguayo Edson Cavani. Partido que se disputará este próximo jueves a las 7:30 en el estadio de Somos, que se espera, pues, esperemos una buena entrada tras ser uno de los últimos partidos de la temporada y también, pues, para celebrar un poco ya lo conseguido este año y para todo aquel que no pueda asistir al estadio, que puede ser complicado siendo entre semana, lo podéis ver a través de la Liga Movistar Plus.
Y por nuestra parte, nada más en cuanto a este partido. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, dale un buen like, os vemos en la caja de comentarios. Suscribiros a nuestros canales de YouTube y de Twitch y también seguidnos por nuestras redes sociales. Os esperamos la semana que viene, esperemos que con una alegría mejor, con una victoria más en nuestro casillero, poder seguir optando a más posiciones arriba de todo, o optar lo mejor posible, y seguir luchando por los 6 puntos también que quedan en estos últimos 3 partidos. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao! Aturant-ho, li donguis s'esquena i comença a cridar som del Mallorca fins a rebentar.